Y bueno, vamos a otros temas, porque esta tarde se reportó una riña en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México. Alan Hernández, cuéntanos los detalles. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Reportamos desde esta zona. Es el pueblo de Michuca, en donde un hombre de aproximadamente 60 años murió derivado por una riña, aparentemente, bueno, por golpes, es lo que le habría causado la muerte. Aunque acudieron elementos paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, determinaron que pues la causa de muerte principal había sido un infarto fulminante. Los primeros reportes, como explicabas, Paola, bueno, pues se indica que fue producto de una riña. Los testigos nos dicen que son pues franeleros los que habrían participado en estos hechos. Al momento, bueno, pues es la información que se tiene. Ya corresponderá en este caso a las autoridades de la fiscalía pues ampliar la investigación derivado de la carpeta que se abre por el homicidio de este hombre y determinar las causas exactas de la muerte de este hombre. Es muy cerca de un mercado muy popular, mercado de peces, mercado de comida para animales, en donde hay constante afluencia de personas y que, bueno, pues también de alguna forma se alejaron un poquito derivado de estos hechos. Así la situación permanece acordonada a la zona, el cuerpo permanece sobre la banqueta en espera ya de un vehículo de la Fiscalía de la Ciudad de México para hacer la recuperación del cuerpo y trasladarlo en este caso ya al Ministerio Público correspondiente de aquí de la ciudad. Claro, los protocolos. Vaya, pues ahí vemos a la familia, que tengan pronta resignación. Gracias, Alan.